rememoraron los días más tristes que trajo la pandemia Cienfuegos. De las experiencias comunes y las que trascendieron durante la emergencia sanitaria, se dialogó en este encuentro donde autoridades políticas y gubernamentales reconocieron la entrega de este personal a la batalla que libró el colectivo contra la COVID-19. A mí me tocó vivir, trabajar solo en Cuerpo Guardia, trabajar después con 2 personas, con 5 personas y hasta con 10 personas y nunca darnos abasto. Empatar un día con el otro y empatar literalmente sin dormir en ningún momento y trabajando constantemente. Eso es algo que uno lo dice, lo piensa, incluso lo ve desde lejos y no es capaz de razonar. Ver en un día abordar la vía aérea de múltiples personas y que la mayoría fallezcan, ya sea en tus manos o en cuerpo de o en las terapias o en los días subsiguientes a su ventilación. Diseñar una separación física que aislara los flujos del resto del hospital y de los pacientes y el personal que trabaja en la sala de hemodiálisis. Eso fue lo primero que aseguró la protección de nuestro personal. La actividad se suma a la jornada de celebración por el Día de la Medicina Latinoamericana a celebrarse el próximo 3 de diciembre. Mayelin del Sol, Notisur.